Muy buenas tardes, señoras y señores académicos, docentes, investigadores, amigos, señoras y señores. Bueno, les quiero dar una muy bienvenida a esta nueva actividad virtual de la Academia Nacional de Ciencias, que en esta oportunidad es la incorporación del doctor Carlos Condat como académico. Como ustedes saben, la Academia le confiere el título de académico a quienes se han dedicado al cultivo y desarrollo de las ciencias exactas y naturales con un mérito muy destacado. Y es por esto que el acto de incorporación de un nuevo académico es sin ninguna duda para la Academia una de las actividades más importantes que ella realiza, porque son sus académicos los pilares que le permiten cumplir con la misión de contribuir al desarrollo de la ciencia, al desarrollo de la educación y a una mejora en el bienestar general de la población. Este año ha sido muy particular y difícil para todos los argentinos y también de alguna medida para todos los habitantes de nuestro planeta, y esto nos ha obligado a modificar muchas costumbres, y eso ha sido la situación para la Academia también. Para poder hacer o continuar con algunas de sus actividades con una cierta normalidad, ustedes saben que tuvimos que organizar estos actos de incorporación virtuales. Pero cuando uno mira para atrás y piensa que todos los actos que se han realizado virtuales este año, sean estos incorporación de nuevos académicos, o sean, por ejemplo, las conferencias de divulgación que se han organizado como el ciclo Descubriendo la Ciencia, la verdad es que han sido realmente muy exitosos, con un número de participantes que ha realmente excedido nuestras expectativas, y queremos por ello agradecerles a todos que nos han acompañado en estas instancias. Hoy vamos a escuchar la disertación del doctor Carlos Condat. Esta va a ser la penúltima incorporación que tendremos este año. Ya hemos incorporado 8 nuevos académicos este año con el doctor Condat esta tarde, y nos queda una más, el del doctor Carlos Frasch, que se va a incorporar el 27 de noviembre. Este año habremos incorporado 10 nuevos académicos. Nos queda pendiente la incorporación de 3 académicos que ya han sido aprobados como tales y que por diversas razones no hemos tenido la oportunidad todavía de organizar sus actos de incorporación, su formalización de incorporación. Pero eso lo vamos a hacer el año que viene. También, dentro de las actividades que se han desarrollado este año, se ha evaluado postulaciones de nuevos académicos y ya se ha culminado con el largo y riguroso proceso de evaluación y reconocimiento por pares, sean pares de esta academia o de otras academias nacionales o del extranjero. Y la comisión directiva ya ha aprobado la incorporación como académico de 16 nuevos académicos, algunos de ellos residentes en el país y otros del extranjero. Así que el año que viene, en el 2021, vamos a tener estos 16 incorporaciones, no sé si vamos a alcanzar a hacerlas a todos, más las incorporaciones que nos han quedado pendientes de este año. Hoy le vamos a solicitar al académico, el doctor Reinaldo Glaser, que lo presente al doctor Condat. Al doctor Condat le damos una muy bienvenida formal, porque en realidad Carlos es profesor de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, y aún antes de que él hubiera formalizado su incorporación, lo hemos invitado a que forme parte de comisiones asesoras de la academia, porque realmente era muy valioso su consejo, así que nos ha ayudado mucho el año pasado y parte de este año también. Así que en realidad esta casa ya es suya, pero igual le damos una muy cordial bienvenida. Pero antes de pasarle la palabra al doctor Glaser, quiero hacer 2 anuncios. Este año, entre las actividades virtuales que se están organizando, está la Noche de los Museos de Córdoba, que, bueno, van a ser virtual, va a ser la Noche de los Museos virtual, va a ser el 20 de noviembre, los museos van a abrir sus puertas esa noche, con una serie de actividades organizadas por la Universidad Nacional de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba y el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Como la Academia alberga en su edificio 4 museos de la universidad, nos han invitado también, como todos los años, a participar, así que también la Academia está organizando actividades interactivas para toda la familia. Así que a los que les gusta esta actividad de la Noche de los Museos, les aconsejo que estén atentos, porque pienso que la semana que viene quizás no, pero ya la otra va a estar en la página nuestra, en la de la universidad, toda la información referente a toda la actividad que va a haber esa noche, que va a ser diferente, pero seguramente va a ser tan interesante como siempre. Y por último, ustedes saben que nuestra academia fue fundada por Sarmiento, que además de fundar la academia, en su afán por promover la educación y el desarrollo científico en el país, también fundó el Observatorio Astronómico de Córdoba, muy poco tiempo después de haber fundado la Academia Nacional de Ciencias. Es así que hoy el observatorio cumple 149 años desde su fundación. En realidad, en este momento están haciendo el acto celebratorio de los 149 años. Lamentablemente se han superpuesto los dos actos, pero ahora iba a dar una conferencia el doctor Oscar Reula, que es un académico nuestro también y también profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Iba a dictar la conferencia, todo lo que usted siempre quiso saber sobre agujeros negros y nunca se animó a preguntar. Así que también lo están pasando por YouTube ahora, pero seguramente eso se graba. Así que le vamos a pedir a los de los observatorios que después nos pasen el link para aquellos que la quieran ver mañana o la semana que viene, entren en la página de la academia y van a encontrar la información para poder seguir este acto celebratorio. Pero le queremos dar un gran abrazo a los del observatorio y, por supuesto, al doctor Condat, una muy cordial y formal bienvenida a la academia. Doctor Glaser, si usted quiere hacer la introducción, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Y por supuesto, en primer lugar, quiero agradecer a la Academia por la invitación para hacer la presentación del doctor Carlos Condat en este acto de su incorporación a la MIM. Conozco al doctor Condat y aprecio sus relevantes cualidades de aquellos lejanos tiempos en los que de alguna manera nos iniciábamos. Él, en su condición de estudiante de física, y yo como docente, en aquel IMAF, ahora FAMAF-C, se agregó la C de computación, en el que tanto había por hacer. Y es también un gran gusto y orgullo comprobar todo lo que se ha podido lograr, a pesar de los inconvenientes, y gracias fundamentalmente a los esfuerzos de personas como Carlos Condat. Y esto es tanto más relevante si se tiene en cuenta lo que dicta el Estatuto de la Academia respecto de quiénes pueden ser sus miembros, en su artículo 5 especifica. El título de académico constituye un honor que se confiere a quienes se hayan dedicado con relevante mérito al cultivo y desarrollo de las ciencias exactas y naturales. Y esto, además de sus otras cualidades personales, se aplica en todos sus términos a la actuación académica del doctor Condat. Voy a pasar a dar algunos detalles relevantes, ya que en interés de la brevedad no puedo extenderme demasiado. El doctor Condat nació en Córdoba en 1951 y cursó la licenciatura en física en el IMAF entre 1969 y 1973, siendo uno de los estudiantes más destacados. Completó el máster en ciencia en la Universidad de Massachusetts en Amherst en mayo de 1980 y el doctorado en física en la misma universidad en mayo de 1982. Finalizado su doctorado luego de 2 años en la FAMAF, realizó estudios postdoctorales en el Institute for Physical Science and Technology en la Universidad de Maryland y luego fue profesor en la Universidad de Konstanz en Alemania y del Instituto Politécnico de Torino, con varias visitas posteriores a cada uno de estos lugares. Fue profesor asociado y luego profesor titular en la Universidad de Puerto Rico. Ha sido invitado a formar parte de la New York Academy of Sciences y de la American Association for the Advancement of Science. Regresó a Córdoba en 1998, reincorporándose a la FAMAF, donde en la actualidad se desempeña como profesor titular. En relación a su carrera en el CONICET, se incorporó también en 1998 y actualmente es investigador superior desde marzo de 2016.
El doctor Carlos Condate es un distinguido investigador reconocido internacionalmente en las áreas de la biofísica y la biomatemática. Jugó un papel protagónico en la generación del grupo de teoría de la materia condensada de FAMAF que dirige desde 2013. Ha tenido otras importantes responsabilidades en FAMAF, en particular es el director del Instituto de Física Enrique Gaviola, dependiente de la UNC, y del CONICET desde 1915. Desde 2015, perdón. Tan viejo no es. Ha tenido además una importante actuación en gestión, tanto en el CONICET, donde se desempeñó como coordinador de comisiones asesoras, como en la Universidad Nacional de Córdoba, como prosecretario de Relaciones Internacionales de la FAMAF y como miembro del Consejo de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba. El doctor Carlos Condat se formó como investigador en teoría de la materia condensada, generando trabajos importantes para la mecánica estadística de sistemas no lineales, la teoría de reacciones controladas por difusión y la teoría de la localización de la luz y el sonido. Con el tiempo, sus intereses se fueron mudando hacia la biofísica y la biomatemática. Su primer trabajo en este campo fue un modelo para las fluctuaciones de los canales iónicos en membranas celulares. Más adelante, en colaboración con un científico del Instituto Politécnico de Torino, desarrolló un novedoso modelo de crecimiento de cáncer que luego expandió con sus discípulos, mientras que con sus colegas argentinos y belgas ha contribuido al entendimiento del movimiento de microorganismos autopropulsados en geometrías restringidas, que es un tema que ha adquirido recientemente gran interés y sobre el cual creo que nos hablará en esta presentación. Fruto de la línea de investigación multidisciplinaria que instaló en Córdoba, han sido también trabajos que han contribuido a un mejor entendimiento de la interacción entre el tripanosoma cruzi y el sistema inmune durante la enfermedad de Chagas. Sus esfuerzos están actualmente dedicados a desarrollos en ciencia interdisciplinaria, en particular en aplicaciones de la física y la matemática a problemas biológicos y biomédicos. Como un ejemplo, podemos citar el modelado de la epidemiología de enfermedades transmitidas por mosquitos, que son importantes en la zona centro de nuestro país. Este tema es de importancia actual debido a que los efectos del cambio climático están extendiendo la zona de prevalencia de especies antes confinadas a latitudes más bajas. Ha realizado una extensa labor de formación de recursos humanos que incluyen tesis de maestría en la Universidad de Mayagüez, en Puerto Rico, trabajos especiales de licenciatura en física y de doctorado en física en FAMAF y dirección de becarios doctorales del CONICET. Ha ejercido y ejerce la dirección de investigadores asistentes y adjuntos del CONICET. Sus antecedentes muestran más de 100 publicaciones en revistas científicas, la mayoría en revistas internacionales de alto impacto, tales como Physical Review Letters y otras. Además, es autor o coautor de 19 capítulos de libros, justamente el último de los cuales es parte del libro conmemorativo de los 150 años de la Academia Nacional de Ciencias. Es actualmente miembro del Editorial Board de Biomedical Physics and Engineering Express, una revista de renombrado Institute of Physics inglés. Sus proyectos han recibido subsidios de múltiples instituciones nacionales e internacionales, destacándose entre estas últimas la National Science Foundation, la Research Corporation y el gobierno italiano. Sus trabajos, por otra parte, registran un alto número de citas internacionales. Ha realizado numerosas presentaciones, tanto en reuniones nacionales y regionales, como en reuniones internacionales, incluyendo reuniones de la American Physical Society. Ha actuado como miembro de comités organizadores de reuniones nacionales e internacionales. Y como fueron mencionados anteriormente, el doctor Condate ha sido científico visitante en instituciones académicas de prestigio, habiendo dictado seminarios invitados en esta y otras instituciones del país y del exterior, tales como la Universidad de Tecnología de Dresden, el Centro de Investigaciones Jülich y las universidades de Yeshiva, de Leuven y de Puerto Rico. Ha dirigido proyectos de investigación plurianuales del CONICET, PICT, de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, de cooperación científica entre el CONICET y la National Science Foundation, así como muchas otras. Por lo expresado y otras que he dejado de lado, por su destacada figura a nivel internacional y por sus importantes aportes al desarrollo de la biofísica en la Universidad Nacional de Córdoba, considero que la incorporación del doctor Carlos Condate a nuestra academia es un merecido reconocimiento a su labor y un motivo más de prestigio para nuestra institución. Muchas gracias y con esto dejo a ustedes con el doctor Condat. Muchas gracias, Reinaldo, por tu generosa presentación.
Fue con gran alegría que recibí la designación como miembro de esta prestigiosa academia. Este ha sido un reconocimiento muy importante para mí cuando uno sabe que ineluctablemente se está acercando al final de la carrera científica. El reconocimiento es debido en buena medida también al esfuerzo de mis colaboradores y estudiantes a través de los años. Agradezco por esta designación a las autoridades de la academia y a quienes me propusieron para el ingreso. Estoy también agradecido a mi familia, a mis padres por darme un excelente ejemplo de esfuerzo y dedicación, y a mi esposa y tres hijos que se aguantaron vivir en diversos países como los requirió mi carrera. Como dijo el doctor Grazer, ingresé al entonces Instituto de Matemática, Astronomía y Física en 1969. Fue el año del cordobazo, muy complicado, como lo fueron los años que siguieron. Pero tenía algunos elementos a mi favor. En particular, hubo algunos excelentes docentes, como los entonces recientemente doctorados Hugo Nazareno, Reinaldo Glaser y Víctor Amiti, los dos últimos miembros de esta academia, y el doctor Alberto Maistegui, que la presidió. Precisamente con el doctor Maistegui, que era director del IMAF, tuvimos muchos encontronazos mientras yo integraba la dirección del Centro de Estudiantes, pero el doctor Maistegui era un caballero y los encontronazos fueron siempre respetuosos y con el tiempo uno pudo aprender a entender sus posiciones. Yo aquí había preparado hacer un poco de historia personal mía, pero el doctor Glaser fue muy exhaustivo, así que no voy a repetir nada. Y voy a ir directamente a mi presentación. Había empezado a compartir pantalla, pero se ha salido. Si quiere empezar a compartir otra vez. Sí. No sé qué. Hay algún error ahí que. Sí, por algo. Es que ha desaparecido el PowerPoint del share. ¿Lo tienes abierto, Carlos, al PowerPoint? Sí, sí. Pero cuando intento pasarlo como exposición, se cierra. Por alguna razón sale. Bueno. Ahí estamos. Finalmente, ahora creo que se ve bien, ¿no es cierto? Ahí está. Sí, sí, se ve perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno. Bueno, primero voy a repasar rápidamente quienes han colaborado conmigo a través de mi historia científica. Aquí menciono los nombres de las personas y las instituciones a las cuales pertenecen. En particular, marcado con rojo a quienes han sido mis de doctorado. El primero de ellos fue Gustavo Sibona, que hizo su doctorado mientras yo estaba todavía en Puerto Rico. En
En el área de biofísica y biomatemática, a la cual me dediqué a partir de alrededor del año 2000, trabajé en varios temas, en el transporte de canales iónicos, en modelo de Chagas. Aquí Agustín Ferrieres está haciendo su doctorado. En modelos poblacionales de mosquitos, estudio de ritmos circadianos. En modelado de cáncer, hemos hecho bastante trabajo y con muchos colaboradores. Allí Silvia Menchón hizo su doctorado y Lucía Benítez lo está haciendo actualmente. En dinámica de bacterias, hizo su doctorado Mario Di Salvo y también Iván Verdaquín, que también trabajó en la dinámica de espermatozoides. Y en otros problemas, como problemas de ecología, se doctoró Lucas Barbelis. Como ustedes ven, es una temática bastante diversificada, entonces no me fue muy fácil elegir el tema que exponer. En realidad lo que me decidió fue que en un par de congresos los físicos me observaron que siempre hablaba de temas ligeramente desagradables, como hablar de cáncer o hablar de Chagas u otras enfermedades. Entonces decidí, bueno, vamos a hablar de algo que sea más inocente, como el movimiento de las bacterias y el movimiento de los espermatozoides. Entonces, en efecto, en la charla de hoy vamos a hablar un poco sobre la exploración espacial por parte de las bacterias, qué son los ratchets, es decir, cómo se orienta y rectifica el movimiento bacteriano. Y luego vamos a estudiar el movimiento de espermatozoides en dos dimensiones y cómo se puede direccionalizar útilmente ese movimiento. Bien, las bacterias pueden ser mótiles o no mótiles. Las que nos interesan son las bacterias mótiles, que tienen un sistema de propulsión que está en general basado en el mismo principio. Algunas de ellas tienen un solo flagelo para propulsarse, como esta de aquí. Otras tienen múltiples flagelos, como Escherichia o Salmonella. El tamaño es típicamente del orden de micrón para el cuerpo de la bacteria y de unos 10 o 15 micrones para los flagelos. ¿Cómo se mueven las bacterias? Bueno, hay varias estrategias. La más común es la de run and tumble, o sea, corrida y tumbo. En esta estrategia, las bacterias juntan los flagelos y los mueven como un grupo conjunto. Cuando ellas están rotando en la dirección contraria a la aguja del reloj, la bacteria es impulsada y se mueve en una dirección más o menos rectilínea. Repentinamente, los flagelos se separan, después de un lapso del orden del segundo, y la bacteria se detiene inmediatamente. Ese es un efecto del bajo número de Reynolds que reina a estas dimensiones y que hace que la fricción domine, la inercia desaparece y la bacteria se detiene sobre una distancia que es menor al diámetro de un átomo de hidrógeno. Luego, estar allí por una fracción de segundo, junta los flagelos nuevamente y sale disparada en otra dirección que es bastante al azar. O sea, uno si mira el movimiento conjunto lo que ve es una caminata al azar. En general, esas caminatas tienen cierto sesgo que está generado por la distribución de nutrientes o quimiotractantes. Entonces uno ve aquí varios tipos de caminatas con sesgo. Uno en general se tiende a dirigir a los lugares donde hay más nutrientes. Hay algunas configuraciones un poco más complejas, por ejemplo, el movimiento cerca de una fuente de nutriente o una bacteria que va rodeando el camino de un alga que tiene algo que a la bacteria le interesa. Esas son cosas bien conocidas sobre las bacterias. Y lo que las impulsa a las bacterias es el llamado nanomotor molecular, que es una estructura de unos 50 nanómetros de tamaño, compuesta por unas 50 proteínas, es una estructura bastante compleja y que tiene un funcionamiento bien estudiado. El motor funciona por la fuerza protón motiva, que es generada por el tránsito de protones a través del motor.
que hace que el rotor del motor gire y eso mueve este gancho que a su vez mueve al flagelo que está detrás. Este tipo de estructura es bastante conservada de una bacteria a otra. En las bacterias marinas, el ion que genera la fuerza es el ion sodio, en lugar de los protones, pero la estructura es siempre más o menos la misma. Para la evolución es algo un poco complicado explicar cómo se generó este motor tan complejo para generar un fin tan preciso como el mover los flagelos. Eso he visto unas cuantas discusiones interesantes. Bueno, ¿cómo se alimenta la bacteria? Nos va a interesar a nosotros en particular cómo se alimentan las bacterias que nadan en los océanos. Los océanos son en general lugares donde hay poco nutriente y casi todo el nutriente está acumulado en lo que se llama niebre marina, que son partículas que, orgánicas que contienen una alta concentración de bacterias que las disuelven. Ellos transforman el carbono dentro de estas estructuras de tamaño del orden del centímetro. Uno puede hacer experimentos, como este experimento de Stoker, en el cual uno deja caer una partícula que simula una partícula de nieve marina con una rapidez constante, en este caso 110 micrones por segundo, y esta partícula al irse hundiendo va dejando atrás una pluma de nutrientes a la cual las bacterias se le acercan, en este caso son pseudoheteromonas, y para poder hacer esto de forma eficiente, las bacterias tienen que ser capaces de moverse muy rápido, de manera de poder llegar a los lugares donde hay comida con suficiente rapidez antes que la comida desaparezca. Bien, como les digo, las bacterias marinas en general son muy rápidas. Las más rápidas que he visto son estas dos, Ovobacter y Theobulum. Esta se mueve de un orden de el milímetro por segundo. Tiene unos 300 o 400 flagelos. El Theobulum se mueve un poco más lento, también tiene muchos flagelos. Pero si uno mira las proporciones, esta velocidad corresponde a unos 300 o 400 longitudes de la bacteria por segundo. O sea que es una velocidad fenomenalmente alta. Y eso, por supuesto, influye en el consumo de energía. Entonces, nosotros decidimos con Mario Di Salvo estudiar algunas propiedades del movimiento bacteriano en un fluido. En particular, nos interesaba el volumen de la región que puede explorar una bacteria y también la contribución del movimiento a la absorción de nutrientes, que es inicialmente por difusión, pero queríamos ver si la velocidad relativa de la bacteria con respecto al fluido podía actuar sobre eso. Y para hacer un modelo del uso de la energía y el movimiento bacteriano, uno tiene que tener algunos elementos en cuenta. Tenemos que tener en cuenta la absorción de los nutrientes, cómo se almacena la energía. Esa energía es dedicada en parte a usos metabólicos y otra parte a los motores. Los motores, en combinación con el ruido, que es importante para las bacterias más pequeñas, generan el movimiento que uno lo va a caracterizar por la posición, la velocidad y el coeficiente de difusión. Todo esto actuando a un número muy bajo de Reynolds. O sea, en un régimen donde la disipación por fricción es el elemento dominante y la inercia es irrelevante. Bueno, yo no voy a escribir ninguna ecuación sobre esto, pero vamos a decir algunos puntos fundamentales tomados en cuenta por el modelo. Primero, la potencia que entrega un torque tau es, como uno ve en física elemental, igual al producto entre el torque, que a su vez puede depender de la frecuencia de rotación, y la frecuencia de rotación. Los experimentos han demostrado que la velocidad de traslación de la bacteria
es proporcional a la velocidad de rotación de los flagelos. Eso se demostró primero para bacterias de un solo flagelo como Vibrio y después para bacterias multiflageladas como Salmonella. Entonces, en el modelo uno propone que la potencia generada por los motores sea proporcional a una cierta potencia de la velocidad con la cual se mueve la bacteria, o sea, a la misma potencia de la velocidad de rotación de los flagelos, debido a esta relación de aquí arriba. Entonces, un objetivo del trabajo fue encontrar qué valor del exponente XI, este exponente de aquí, optimiza la búsqueda de nutrientes en un medio oligotrófico como el océano, donde vimos que la búsqueda era importante y crucial para el éxito de la bacteria en su subsistencia. Un método que elegimos fue estudiar cuán lejos puede viajar la bacteria si no absorbe nutrientes, es decir, cuando va de un grumo a otro. Bien, los cálculos se pueden hacer en forma analítica, en buena medida, y afortunadamente uno puede llegar a una conclusión muy simple, que es que la máxima distancia lineal que puede recorrer una bacteria sin alimentarse tiene esta fórmula, que es extremadamente simple para hacer una fórmula final, y que nos dice que la distancia que puede hacer linealmente la bacteria va a crecer, este es un logaritmo, crecer logarítmicamente con la energía inicial disponible para que parte. Esa distancia va a disminuir cuando yo gasto más en cuestiones metabólicas o cuanto mayor es el coeficiente de fricción. También depende de el coeficiente de transferencia de energía a los motores, este D, de una forma un poco más complicada. O sea que hay un D intermedio que optimiza la distancia máxima recorrida. Eso no tiene una fórmula bastante simple para estimar cuánto se puede mover si la bacteria se moviese en forma rectilínea. Ahora, de hecho, no lo hace y uno puede calcular, en el caso de bacterias que hacen corridas y tumbos, cuál es el desplazamiento cuadrático medio y, por lo tanto, el volumen explorado por la bacteria cuando no encuentra comida. Uno puede hacer eso y se encuentra con que es un movimiento que es inicialmente difusivo, pero que se vuelve rápidamente subdifusivo debido a que el consumo de la energía hace que las corridas se vuelvan cada vez más cortas. Entonces uno tiene una caminata al azar que es al principio difusiva, después se vuelve subdifusiva, y uno puede encontrar haciendo eso cuál es el volumen de la región explorada. Aquí un resultado interesante se muestra en esta gráfica, donde mostramos el volumen en centímetros cúbicos que exploraría una bacteria que no tenga acceso a comida. En la abscisa está el radio de la bacteria. Por supuesto, el resultado depende del tamaño de la bacteria, porque las bacterias más grandes pueden almacenar más energía. Y también depende del exponente XI. Y como uno ve, el volumen es maximizado si el exponente XI es del orden de 1. Y ese es un resultado que nos resultó muy placentero, porque XI igual a 1 corresponde a que el torque sea independiente de la velocidad de rotación del flagelo. ¿Y por qué nos pusimos contentos? Porque esta relación entre tau y omega ha sido medida para muchas bacterias, y aquí les muestro un gráfico típico. El torque es bastante constante para un gran rango de frecuencias de rotación para muchas bacterias. Si la frecuencia de rotación es muy alta, el torque disminuye rápidamente, pero siempre hay un tramo muy grande que es prácticamente constante. Entonces, la predicción de que el volumen es maximizado por un torque que sea independiente de omega es coherente
con la observación de lo que se ve en la realidad en la mayoría de las bacterias. Entonces, eso nos lleva a un poco más allá. Uno puede sugerir que, ya que las bacterias evolucionaron en el océano, uno puede pensar que evolucionaron de manera de optimizar o maximizar el volumen que podían explorar cuando estaban a la búsqueda de alimento. Bueno, entonces, esta es la conclusión básica de la tesis de Di Salvo, que el exponente es cercano a uno, y que esto ha sido de alguna forma seleccionado por las bacterias por ser el exponente más ventajoso para poder explorar más exitosamente el océano. Otro punto que estudiamos y que no voy a describir ahora es que la entrada de nutrientes al microorganismo puede aumentar si el microorganismo viaja muy rápido. Ese es un problema que es enteramente no trivial, pero que en el caso de las bacterias muy rápidas es interesante porque lleva un círculo virtuoso, que mientras más rápido se mueva puede haber más absorción y lleva a su vez a una mayor rapidez de las bacterias, que es algo que ellas necesitan para sobrevivir. Bien. Algunos años, un par de años más tarde, Iván Verdakin había comenzado a hacer su tesis en un modelo de cáncer, pero Alejandro Sirjanek, que es un profesor argentino que estaba entonces en Leuven, en Bélgica, y Verónica Marconi, que es de FAMAF, sugirieron que podríamos trabajar en problemas del movimiento bacteriano. ¿Y por qué sugirieron eso? Porque había habido, unos años antes, un experimento de Galaida y colaboradores que realmente fue muy interesante. Ellos pusieron dos reservorios separados por esta colección de embudos y pusieron la misma cantidad de bacterias en los dos reservorios y vieron que después de un rato uno de los reservorios se llenaba de bacterias y el otro se iba vaciando. Entonces, este conjunto de embudos actúa como una bomba que extrae las bacterias, que en este caso eran Escherichia coli, y las pasa al otro reservorio. Entonces llamaron a eso rectificación. ¿Por qué ocurre esta rectificación? La explicación no es totalmente trivial, porque si fueran partículas que rebotan elásticamente, no habría ninguna razón por la cual estos embudos servirían para direccionar a las partículas. Sirve porque las bacterias tienden a pegarse a las paredes. Entonces, si yo tengo una pared que tiene la estructura esta negra que está aquí, y tengo la bacteria roja que viene desde la izquierda, choca, se pega y sale en la dirección aproximada en la que venía. Mientras que si viene del otro lado, llega, choca y sigue en la dirección básicamente en la que venía. Entonces, esa es la explicación por la cual cuando uno crea una estructura de esta forma, de embudos bidimensionales, uno tiene una dirección fácil en la cual fluyen las bacterias y puede acumularlas. Bueno, ¿cuál es la razón para este nombre Ratchet Taxis, que fue introducido por el grupo de Estrasburgo en 2015? Ellos lo definen como que Ratchet Taxis es el movimiento direccional de una célula en respuesta a una simetría local externa en el ambiente. Sí, como quimiotaxis era por un gradiente químico, esto por la existencia de estos ratchets. ¿Y qué es el ratchet? El ratchet es un trinquete, es una rueda dentada que tiene un gatillo que permite el movimiento en una sola dirección. Y es básicamente lo que está ocurriendo con estas estructuras bidimensionales. Una cosa que hicimos fue hacer esta simulación. Aquí el conjunto de embudos está
en este dibujito delgado de acá arriba, que luego es reproducido más abajo para tiempos posteriores, que están evaluados en minutos, usando valores realistas de los parámetros del sistema. Aquí se pusieron inicialmente dos tipos de bacterias, la Escherichia coli silvestre, que está marcada en rojo, y un mutante que solamente difiere de la silvestre por la longitud de las corridas. Entonces, son iguales, nada más que las corridas del mutante son más largas. Como son más largas, hay menos tumbos, y si hay menos tumbos, hay menos posibilidades de que la bacteria se despegue de la pared. Aquí vemos lo que pasa a medida que el tiempo avanza. Cuando el tiempo avanza, la mutante empieza a separarse y se mueve cada vez más rápido en la dirección fácil, mientras que la otra también se mueve en la misma dirección, porque está impulsada por el mismo efecto, pero mucho menos eficientemente. Entonces, después de algunos minutos, uno ve que puede separar las dos poblaciones en forma bastante limpia y no destructiva. Aquí uno ve, por ejemplo, las cuentas de bacterias cuando va pasando el tiempo, 1 minuto, 6 minutos, 10 minutos, 20 minutos, y acá abajo uno ve, por ejemplo, que a los 10 minutos uno tiene una gran población de bacterias mutantes que se ha adelantado a la población de bacterias silvestres que uno podría recoger a la izquierda mientras recoge las mutantes a la derecha. Entonces eso sirve claramente para separar a las bacterias. Ahora bien, ya había muchos grupos trabajando con bacterias, entonces se nos ocurrió que, ya que en Córdoba había investigadores que trabajaban con células de esperma humano, podríamos tratar de ver qué pasaba si uno intenta hacer el mismo tipo de experimento usando espermatozoides humanos. Esto tiene algunos parecidos con las bacterias, en particular ambos se tienden a pegar en las paredes, pero tienen bastante diferencia. Uno es el tamaño, que los espermatozoides son bastante más grandes. La velocidad, en promedio, es más grande para los espermatozoides que para las bacterias. El método de propulsión es distinto, porque el espermatozoide agita aquí una cola, es un flagelo oscilante. No hay tumbos, no hay rotación, no hay motor de rotación. Un inconveniente desde el punto de vista experimental es que los valores de los parámetros de los espermatozoides son dependientes del donante. Entonces la reproducibilidad se va un poquito, o sea, es un poquito difícil. Bueno, este trabajo menciono quienes lo hicieron. En Leuven fueron 3 físicos, yo que Rajan, Moschalkov, Sirhanek. En Córdoba, el estudiante de Verdakin y Verónica Marcón y yo. Y los biólogos fueron Laura Giojalas y Alejandro Guidobaldi de IBIT y la Facultad de Ciencias Exactas. Ellos fueron los que hicieron los experimentos y los de Lovaina fueron los que construyeron los dispositivos que fueron usados en los experimentos. Bueno, es bastante bien conocido cómo se mueven los espermatozoides en 3 dimensiones. Aquí tenemos un movimiento típico, es más o menos rectilíneo, y estas oscilaciones son las oscilaciones de la cabeza del espermatozoide, que muchas veces es lo que se sigue. Entonces es un movimiento típicamente rectilíneo adentro del interior de un fluido. Para ver qué pasa en 2 dimensiones, primero se hizo un modelo simulacional en el cual la dinámica del espermatozoide se representa por el movimiento sobreamortiguado de discos autopropulsados. Entonces uno, además de dar las ecuaciones de movimiento, tiene que fijar algunas reglas para lo que pasa cuando un espermatozoide o un disco se encuentra con otro, y también qué pasa cuando se encuentra con las paredes y en qué condiciones puede escaparse. El escape de las paredes no puede ser por tumbos, porque no tienen tumbos, pero sí puede ser porque el
espermatozoide cabecea, entonces en un momento dado puede separarse. También podría ser que el espermatozoide se encuentre con otro espermatozoide, lo cual también lleva a la posible separación de la pared. Bueno, en cuanto a experimentos, se generó una cámara de 23 micrones de espesor, que está, cuya parte inferior es de un material llamado SU8, es una especie de epoxi, y la tapa es de vidrio, y se ponen los espermatozoides aquí adentro. Entonces se puede ver que cuando el espermatozoide está cerca del centro del sistema, o sea, lejos de la tapa y del fondo, su movimiento es relativamente lineal. Cuando se acerca al fondo, o a la tapa, el espermatozoide empieza a tener una trayectoria curvilínea, perdón. Cuando está cerca del fondo, tiene una trayectoria curvilínea que va en el sentido de la aguja del reloj. Si está cerca del tope, una trayectoria curvilínea que va en el sentido opuesto a la aguja del reloj. Cuando va entre el fondo y el tope, puede tener una trayectoria irregular, puede hacer cosas como este 8, en el cual uno de los círculos se hizo arriba y el otro abajo. Entonces, uno ve que la célula va alternando entre segmentos cuasi lineales y cuasi circulares. Este es un tipo de movimiento muy diferente de tres dimensiones, y por lo que yo sé, todavía no se ha estudiado el régimen que está intermedio entre 2 y 3. Pero esto es bastante distinto de lo que pasa cuando uno tiene el espermatozoide libre en un sistema tridimensional. Uno puede explorar varias propiedades, por ejemplo, cómo se colisiona con las paredes. Aquí el espermatozoide viene, se pega a la pared y se mueve pegado. O acá viene y se despega. Y uno ve que la velocidad a lo largo de la pared es reducida sensiblemente. Aquí está, con respecto a la velocidad en el interior del sistema. Bueno, nosotros copiamos la idea que se había usado para las bacterias para pedir que se diseñaran estos ratchets bidimensionales para tratar de rectificar el movimiento de los espermatozoides. El experimento se hizo y resultó un poco un fracaso. Aquí uno ve trayectorias de dos espermatozoides, uno que va por adentro y otro que va por afuera. Todo eso va bien. Acaban las fluctuaciones del movimiento de la cabeza del espermatozoide. Pero había un problema. Y es que, si uno agranda un poco lo que quieren mirar, cerca de los vértices, los espermatozoides empezaban a juntar, a amontonar, y no salían más. Entonces eso no ocurre con las bacterias, y nos llevó a la conclusión de que uno tenía que evitar los ángulos agudos. Entonces, el problema era cómo uno diseña un conjunto de barreras tales que no tengan este problema. Entonces, la idea es poner barreras redondeadas. Así que, antes de hacer los dispositivos de nuevo, lo cual era bastante laborioso, se simuló. Y una simulación interesante que se hizo fue tener un sistema como este, donde acá uno podía controlar el radio de giro, digamos, de la punta del dispositivo. Y haciendo eso, uno veía que si este radio era pequeño, entonces aquí se empiezan a amontonar los espermatozoides y ese amontonamiento empieza a desaparecer a medida que hago crecer el radio. Aquí en este gráfico hemos representado la densidad de espermatozoides en esta zona, cercana a la punta, como función de este radio. A medida que, si el radio es muy pequeño, uno tiene 0,8 o 0,9 la densidad de espermatozoides en esta zona de aquí. Esto representa
la densidad de espermatozoides en la zona gris. Y cuando uno empieza a hacer crecer el radio, entonces esta densidad decae rápidamente. Las diferentes curvas son para diferentes valores de la densidad total de espermatozoides en el sistema. Entonces, bueno, se decidió hacer o solicitar que se hicieran estas embudos, pero semicirculares. Y eso tiene algunas ventajas que vamos a ver. O sea, acá tienen los embudos semicirculares. Y si uno mira con atención, aquí por supuesto no hay ningún tipo de acumulación. Y no hay acumulación en la barrera, pero sí hay un aumento en la densidad en la parte inferior. Acá no se pueden acumular los espermatozoides por mucho tiempo porque llegan, empiezan a moverse a lo largo y después siguen hacia afuera. Cuando llegan a la punta del semicírculo tienen que escaparse. No pueden quedar atrapados. Es más, uno puede diseñar un sistema como este en el cual tenemos semicírculos enfrentados y esto lleva a tener una concentración muy alta de espermatozoides en toda esta zona intermedia. Entonces uno puede rectificar o acumular espermatozoides de acuerdo a lo que uno realmente esté necesitando. Pero tiene que usar barreras circulares y no barreras con ángulos, que eran las apropiadas para bacterias. Uno puede hacer mediciones diversas, por ejemplo, uno puede contar cuántos espermatozoides pasan a través de los orificios entre los obstáculos, y uno ve que en la dirección fácil, este es el número de espermatozoides por unidad de tiempo, es el flujo, en la dirección fácil pasan muchos más que en la dirección opuesta. Aquí, como función del tiempo, el número de espermatozoides que transitan va disminuyendo, y eso por varias razones. Una es que se pueden quedar pegados en alguna parte posterior de las paredes, y otra es que se van muriendo con el tiempo. Pero fíjense que si uno toma el cociente de las dos curvas, eso da un número bastante constante, del orden de un poquito más de 2. Eso lleva a que la concentración abajo empieza a crecer bastante con respecto a la concentración arriba. Y vemos que si uno tiene 4 orificios, como en este caso, abajo tenemos del orden de 80-85% de los espermatozoides, mientras que abajo, arriba tenemos menos del 20%. Entonces hemos logrado separarlo con bastante eficiencia. Bueno, eso es experimentar o de importancia un poco académica, pero podemos pensar en algunas aplicaciones que tienen utilidad práctica. En la actualidad los estudios de fertilidad son bastante importantes, en parte porque la fertilidad masculina ha ido disminuyendo y uno de los ingredientes de esa disminución es el cambio en la motilidad de los espermatozoides. El aparato que se usa para medir la motilidad de los espermatozoides es la llamada cámara de Mackler. Acá tengo una representación. Y en la propaganda que hace la empresa, uno ve aquí esta camarita redonda. Aquí han agrandado un poco la parte central y se muestra como si los espermatozoides estuvieran todos distribuidos en forma más o menos uniforme. Entonces, cuando uno cuenta los espermatozoides, uno cuenta la parte central y uno parece que estuviera contando bien. Pero realmente, si uno se pone a contar los espermatozoides varios minutos después que los puso, realmente lo que ve es esto de acá. Se está viendo, está contando de menos, porque toda la zona central se ha vaciado de espermatozoides, mientras que estos se han juntado sobre todo sobre los bordes exteriores de la cajita. Bien, entonces uno podría pensar en cómo diseñar una cámara más eficiente que la cámara de Mackler y que nos dé resultados más precisos. Eso es importante, sobre todo si uno quiere hacer microdispositivos que sean aún más pequeños que estos.
en los cuales estos efectos son todavía más serios. Entonces lo que pensamos fue hacer una cámara con bordes corrugados como estos, que llamamos la roseta. Y efectivamente en Bélgica construyeron este aparatito. La base es el SU8, la tapa es vidrio, y de nuevo la profundidad de la cámara es 23 micrones. Entonces, cuando uno tiene un diseño como este, uno observa que los espermatozoides no quedan pegados a los bordes, sino que se redistribuyen rápidamente en el interior de la cámara, con lo cual uno logra una distribución más uniforme. Aquí tenemos resultados de mediciones. En el caso de la cámara lisa, esta de acá, si uno cuenta los espermatozoides que hay cerca del borde, uno ve que hay un número relativamente alto, mientras que los espermatozoides del interior están en un número bastante más bajo. Mientras que si uno usa la roseta esta, la cantidad de espermatozoides o la densidad de espermatozoides en el borde es similar a la que hay en el interior, con lo cual uno logra una distribución mucho más uniforme. Aquí uno puede hacer muchos cálculos analíticos, algunos que todavía deben seguir siendo hechos, pero hay algunos resultados bastante simples. Y, por ejemplo, uno puede modelar la cámara de Maclear como si tuviera condiciones de contornos absorbentes. Entonces, en ese caso, uno ve que el tiempo que tarda en estabilizarse una población de espermatozoides que uno puso adentro, tiene esta fórmula simple, donde D es el coeficiente de difusión, y alfa 1 es básicamente la primera raíz de la función de Bessel J0. Estamos hablando de una cámara de radio R. Mientras que en el caso de las rosetas, uno debería poner condiciones de contorno reflectantes, porque los espermatozoides son rechazados por el borde, y en ese caso la fórmula es muy parecida, nada más que ahora lo que aparece acá es este beta 1, que es la primera raíz de la función de Bessel de orden 1. Y tomándose en cuenta, uno ve que las rosetas, que tienen un tiempo de equilibración tau R, se equilibran bastante más rápido que las cámaras de bordes lisos. Muy bien. Entonces, como conclusiones de la tesis de Verdakin, uno puede ver que el modelado matemático puede usarse para optimizar el diseño de microarquitecturas que sirven para concentrar, rectificar o separar microorganismos. Eso se ha hecho para bacterias, fue hecho acá en Córdoba para espermatozoides, y en otros lugares se han hecho por otro tipo de células, como células cancerosas, por ejemplo. En nuestro caso, se caracterizó cuidadosamente el movimiento de espermatozoides en geometrías cuasi bidimensionales restringidas, y la parte teórica se sigue estudiando, y uno concluye que una geometría de bordes corrugados permite obtener una equilibración más rápida y una muestra más uniforme. Entonces, el mensaje que yo quiero dejar con esta charla es que, bueno, la física sirve para entender los sistemas vivos y que el modelado matemático ayuda a entender los sistemas biológicos y a pensar experimentos y diseñar dispositivos. Esto es algo que ahora parece a mucha gente casi muy claro, pero que por muchos años fue bastante difícil de lograr que se entendiera, ¿no? Uno trataba de conseguir unos subsidios y la gente a veces era un poco reticente a permitir que, o a pensar que los físicos podían hacer alguna contribución útil a la descripción de sistemas biológicos. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos. No sé, Reinaldo, si quieres. Habitualmente no hay preguntas, sino más bien comentarios. Si alguien quisiera hacerle algún comentario, o Maite, si quieres leer algunas de las felicitaciones que están llegando al chat. Sí,
José Luis Boco dice, felicitaciones Carlos, brillante conferencia, dictó las clases de movimiento bacteriano a los estudiantes de bioquímica, aprendí muchísimo, muy interesante y felicidades. Felicitaciones desde Brooklyn, doctor Condat. Felicitaciones Carlos, muy buena charla, dice Horacio Postat. Pastauski, Gustavo Sibona, felicitaciones Carlos, Gustavo Monti dice desde la gestión de FAMAF, un orgullo, Carlos Condat, felicitaciones, Miriam Strumia, felicitaciones doctor Condat, muy interesante su presentación. Y sigue llegando. Yo quería agregar mis felicitaciones por esta incorporación efectiva que, como dijimos antes, ya ha estado cumpliendo funciones dentro de la academia, pero este acto es importante y es particularmente relevante. ¿Sí? Felicitaciones nuevamente. ¿No? Bueno, Carlos, estamos debiéndote el diploma y estamos debiéndote la medalla, que ya habrá oportunidad cuando podamos invitarlos a un acto presencial donde a cada uno le podamos entregar sus atributos, pero de todas maneras vamos a seguir requiriendo de tu asesoramiento y tu trabajo en pro de la academia, así que sabemos que podemos contar con vos y te agradecemos todo lo que has hecho hasta ahora y muy bienvenido. Bueno, muchas gracias. Hola, de hecho, es relativamente poco lo que he hecho, pero estoy completamente a disposición para seguir colaborando con todas las tareas de la academia, por supuesto. Bueno, y agradezco a todos haber prestado atención en mi charla y me alegra que les haya gustado. Muy interesante. Quería hablar. Maite, si abrís los micrófonos para que... Sí, está habilitado para que quien quiera hacer algo. Sí. Bueno, acá hay una Marisa Segovia. Felicitaciones, doctor Condat. Es un placer tener un director de su jerarquía en el IFEM. Bueno. Verónica Ruth Condat, muchas felicitaciones. Estoy orgullosa de tenerte como padre y de todos tus logros. Esa es una hija muy contenta. Esa es la mejor de las felicitaciones. Seguro, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Puedo hablar? Sí, por supuesto. No, yo estaba diciendo que Carlos Condado fue un excelente alumno mío, brillante, de mecánica cuántica en Córdoba, cuando yo era profesor allá. Y estoy muy feliz de verlo él, que ha hecho trabajos tan importantes en esa área interrelacionada entre biología y física. Y como él dice, la física puede dar algún aporte valioso a esas otras ciencias naturales, digamos. Muy satisfecho y muchas felicitaciones, Carlos. Te la ganaste muy bien. Un gran abrazo, digital, desgraciadamente, pero bueno, después lo veremos en persona. Bueno, muchas gracias, Hugo, un abrazo. Y en buena medida, como mencioné al principio, si pude salir adelante fue por los excelentes profes que tuve en el IMAF, como vos. Bueno, debo decir, Carlos, que has seguido probablemente la tradición, porque acá hay un mensaje de Benjamín Marco Longo, que dice, aquí los que fuimos sus alumnos en sus materias en FAMAF, también estamos orgullosos de nuestro profesor. Felicitaciones de nuevo. Así que la rueda continúa, aprendemos de los profesores y dejamos algo en nuestros discípulos, así que propongo, si no hay otros comentarios, que todos abran sus micrófonos y le demos un fuerte aplauso a Carlos, que realmente se lo merece, solo por la charla de hoy, sino por toda su trayectoria. Felicidades. Bueno, y será hasta que podamos reunirnos todos en la academia y bueno,
darnos los abrazos correspondientes, darle su medalla y su diploma. Muchas gracias a todos por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias, Carlos, por una muy linda conferencia, muy interesante charla. ¿Quieres decir algo, Horacio? No. Sí, era... Saludos. Bueno. Felicitaciones. Gracias, Carlos. Buenas noches. Chao. Un placer. Chao, buenas noches a todos. Un gusto. Chao, Carlos. Buenas noches. Felicitaciones. Muchas gracias. Si tuviéramos Maite, anda por ahí. Musiquita, Maite, ¿no? Claro. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Adiós. Buenas noches, Beto. Chao, adiós. Buenas noches.